Bienvenidos al Retroactivo Podcast número 24. Hola. Estamos aquí como cada último sábado de cada mes para contaros la historia de un ordenador, de un personaje, de un videojuego, de todo una eso. Empresa, de algo, de todo esto como venimos haciendo siempre. Y en este podcast, hoy somos poquita gente. Hoy es un podcast muy íntimo, como decíamos. Vamos, pues sí. Vamos a presentar la mesa primero. Tenemos a Emilio, como casi siempre, ¿no? Que también te tenemos aquí siempre. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien. Tienes muy que contarnos una cosa en un momento también. Vamos a contar brevemente una cosa que ocurrió este mes. Vale. Y luego tenemos a Néstor con la Mimán. Hola. Que Néstor nunca nos dice que va a venir, pero cinco minutos antes aparece por la puerta. Ah, sí, el factor sorpresa da emoción a todo el asunto. Así es. Bueno, pues como decíamos, vamos a contaros hoy otra historia, como hacemos siempre. Es una continuación, algo que no hemos hecho, sí que hemos hecho alguna vez, pero no dejamos nunca un podcast a medias, como sucedió con el del dragón. Y hoy venimos aquí a retomar la historia del dragón, a contaros la segunda parte de esta película, que nos queda pendiente. Hicimos un parón cuando la empresa principal en Inglaterra quebró, y como todos sabéis, aún así, la historia del dragón continuó, y es lo que os venimos a contar hoy aquí. Antes de empezar de lleno con el podcast, tenemos a Emilio, que ha tenido... Bueno, cuéntalo tú mismo, Emilio, porque tú has estado en un sitio. Pues mira, puedo decir que he tenido la suerte de estar en la edición de este año de Retro Madrid, que se celebró este mes. Y desde aquí de Mallorca fuimos David Caldés, David Donaire y yo. Fuimos los únicos que nos pudimos desplazar este año. Y bueno, pues hay que decir que, como siempre, aquello es una pasada de gente que hay por allí, de toda la escena retro de todo el país. Te puedes encontrar a todo el mundo y disfrutas de hablar con cualquiera de todos estos temas que nos gustan a nosotros tanto. Pero creo que vale mucho la pena nosotros mencionar a la gente que nos sigue en el podcast y que tuvimos la suerte de poder conocer por fin en persona allí. Entonces, pues el primero de ellos, vamos a saludar a Alberto Meseguer, que lo podéis encontrar en Twitter como Tobisham. Y Alberto resulta que hace ya varios meses que está encargándose de la edición del vídeo de cada uno de los capítulos de Retroactivos, con lo que, bueno, ya es parte del equipo y tenemos que agradecerle el trabajo que hace. Un trabajo muy importante, además, porque siempre pecamos, y la gente nos lo dice, de que cada vez que grabamos el podcast luego tardamos unos cuantos días en colgarlo en internet. Sí, de hecho, al final llegábamos a tardar como meses. Sí, sí. Entonces, él amablemente se ofreció a echarnos una mano con esta tarea tan dura de editar el vídeo. Es que son todo cosas muy importantes. Tanto es importante preparar el guión, como luego venir aquí a contároslo, como la parte de las redes sociales, y luego también la parte de recortar todo esto, editarlo y subirlo a internet. Realmente Tobisham está ayudándonos muchísimo haciendo esto. Pues nada, tuvimos la suerte de verle allí en persona, que lo que tiene internet y estos tiempos, que conoces gente que te ayuda, trabaja juntos y tal, pero no le has visto nunca en persona. Le pudimos saludar y nada, un tío majísimo y contentísimos de que esté con nosotros y nada, saludos de aquí. Antes de que nos digas qué más encontraste, hay otra persona que también nos ayuda mucho, que creo que no lo hemos dicho nunca, que es Aina. @alabamacc. Sí. Ella es la que se encarga de la parte del audio. Del audio, exacto. También saludo desde aquí, Aina. Estará contenta, seguro. Y nada, también nos encontramos por allí a Pablo Pallarés, que le podéis encontrar en Twitter como Pabliviris con dos S. Estaba allí en el stand de Vintagenarios, iba con el grupo de Vintagenarios. Y nada, pues como es que bueno, todos son gente simpatiquísima y súper bien. También José Barros. Aparece como JBarros3D. José me encontró allí entre toda la multitud, porque por allí no se podía pasar por ningún lado, había una cantidad de gente brutal, y me reconoció entre todo el mundo y ¡Emilio! Vino a decirme que nada, que era seguidor del podcast, que nos escuchaba todos los meses y eso, que es súper importante el ver que la gente disfruta con lo que hacemos.
Sí, increíble. Nosotros estamos aquí muy muy a lo nuestro. Sí. Venimos aquí un sábado, nos sentamos, contamos nuestro rollo. El rollo entre nosotros. Hay una cámara grabando, pero luego no nos acordamos al cabo de 15 minutos. Sí. Pero luego no nos damos cuenta que es verdad que luego hay gente que nos escucha y tal, y siempre, quieras que no, siempre nos va llegando algún que otro mail y algún que otro tweet al terminar y también un poco antes de empezar, que la gente dice, bueno, ¿de qué va a ser el siguiente? Y esto, y esa experiencia de que puedas ir por Retro Madrid y que haya gente que te salude porque ve el podcast, supongo que, entre otras cosas, hace que te tomes con más ganas, ¿no? Otra vez hacer claro, más episodios. Claro, claro, y además es un paso más, que no es solo un mensaje de Twitter, sino es un paso más el encontrarte a la gente de verdad, gente de verdad que te está diciendo que le gusta lo que haces. Y nada, pues nosotros encantadísimos y pues muchas gracias a todos, porque bueno, esta ilusión que tiene Emilio nos la contagia a todos nosotros también, que sin haber ido ahí también estamos súper contentos de que te hayan reconocido por ahí, Emilio. Y bueno, David Caldés, que no ha podido venir hoy también por temas de trabajo, también nos ha pedido que saludemos a Miguel Ángel Martínez, que lo conoceréis más como Slóbulus. Que participa en todos los podcasts retro habidos y por haber, creo que solo falta Retroactivos, sí. Un día tendremos que invitarle. Y David Donaire nos ha pedido que saludemos también, que él se encontraba en Retro Madrid, a José Miguel del grupo de usuarios de Amstrad, como no, de Amstrad tenía que ser. Pues saludos a José Miguel, saludos a Slóbulus y a toda la gente que no nos acordemos ahora, que seguramente que también muchos pueden estar viendo ahora mismo. Saludos a Rafael Corrales también y en general a toda la asociación. Enhorabuena por organizar un año más ese evento, que sabemos que lleva muchísimo trabajo y nada, que no es fácil, sobre todo en estos tiempos, llevarlo adelante, pero bueno, que es un evento imprescindible para reunir a toda la gente del panorama retro de España. Muy bien, pues yo voy a hacer una cosa ahora en un momento, estoy entrando en Twitter. Voy a escribir hola con el hashtag Retroactivo Podcast. Ahora verás. Hola Retroactivo Podcast. Y os digo hola porque hoy tendremos la cuenta de Twitter justo delante nuestra, aquí en el portátil. Y hoy queremos que sea una cosa así muy, muy íntima, con mucho amor, porque somos poquitos en la mesa. Esperábamos ser más, pero al final, pues por ejemplo, Xavier Borrull, que nos ha traído toda esta fiesta que veis aquí de ordenadores de dragón con juegos, se ha molestado en venir a enchufarnos uno también para que lo podáis ver con el Jesset Willis, el que está detrás. Sí, sí. Yo he jugado hasta llegar a esa fase, ¿eh? Ojo. Pues vamos a intentar hacer un podcast un poco todos juntos, así que os acabo de invitar con este hola y el hashtag Retroactivo Podcast para que cualquier cosita que queráis nos la podéis decir, que es que lo estamos viendo, es que os tenemos aquí delante para cualquier cosa que queráis escribir. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Emilio, Néstor, si empezamos a contarle a la gente cómo termina la maravillosa historia del dragón? Yo empezaría por hacer un pequeño resumen de cómo quedó esto en el episodio anterior, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Recordemos que el dragón viene de una empresa que hacía videojuegos, que hacía juguetes. Es una empresa que se llama MedToy, que era de la unión de las palabras metal y toy, ¿vale? Hacían cochecitos de estos metálicos de juguete, etcétera. Llegó un momento en el que en los 80 empezaron a notar que tenían que dar un paso más y se dieron cuenta que los niños hablaban mucho de una cosa que se llamaba ordenadores. Y dijeron, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si hiciésemos el ordenador pensado para los niños? Y así es como surgió el ordenador del dragón. Era un ordenador que en un principio tenía muy buena pinta porque contaron con un acuerdo con Motorola por el cual iban a disponer del procesador 6809, un procesador a 0,89 MHz, Néstor. Wow. Iba a tener 32K de RAM y era muy interesante este procesador porque el mercado estaba copado por Zilog y MOS Technology y eran un poquito los únicos que tenían un procesador que incluso era, se puede decir, mejor que estos porque tenía operaciones para multiplicar y cositas que los otros no tenían y que le posicionaba así de manera muy interesante en lo que sería el lanzamiento de un nuevo ordenador. Les fue bastante bien, pero no es que hicieron un ordenador de cero, sino que se inspiraron bastante, en este caso, en otro que ya había, el TSR-80. De Tandy, efectivamente. También conocido como Coco, de Color Computer o Computer Color. Y también les fue que llegaron a vender más de los que ellos habían previsto vender. La cadena de montaje, una vez que se puso en marcha, no paró.
No había horarios, o sea, aquello se dejaba encendido a las 24 horas del día y no paraba nunca. Llegaron a fabricar 40.000 ordenadores dragones ese mismo año, pero tuvieron dos sustos. El primero fue un susto, el segundo los terminó por matar. Se gastaban toda la pasta esta gente. Tal era la inversión que hacían para sacar esta primera versión del dragón, que se quedaron completamente sin dinero y tuvieron que ir a buscar financiación. Por suerte, la encontraron, a base de diluir la empresa metiendo a otras personas dentro, encontraron financiación y siguieron arrancando un año más. En el 83 ya se expandieron, ya se fueron a Estados Unidos, hicieron un contrato muy fuerte con Tano y sacaron el Dragon 64, que se diferenciaba del anterior en que tenía 64K en lugar de 32, principalmente. En el 83, y esto te va a interesar escucharlo, Néstor, Dragon Data, junto con General Electric Company, junto con GEC, tuvieron la idea de iniciar un nuevo proyecto que sería la unión entre un MSX y un Dragon. Ándalo, usa. Como tú sabes, el MSX para aquel entonces pintaba como un estándar, sí, que incluso daba hasta cierta seguridad a los fabricantes el hecho de apostar por algo que no estaban ellos solos en el barco. Exacto. Entonces, una de las ideas que tenía Dragon Data era poner un pie en el MSX para ver si podían hacer algún tipo de modelo en un principio compatible con los dos. Habría molado. Habría molado, al igual que otros dos modelos que querían sacar, ¿verdad, Emilio? El Beta y el Alfa. El Beta y el Alfa, que era como la continuación del Dragón, que ya empezamos a hablar de otras cosas, ya era algo bastante más interesante lo que nos podían dar. Sí, estaba un poco más dirigido a cosas serias, a empresas, y con características como modems o discos duros externos o funcionalidades de servidor de archivos en red y tal. Entonces, lo que ocurre es que creo que quedó un poco en prototipo todo este... El prototipo es peor incluso, porque el prototipo lo terminaron. Y cuando estaba todo ya listo para empezar a construirlos, una vez más, alguien dijo por ahí, un momento, no podemos encender la máquina, nos van a cortar la luz, no tenemos ni un duro. Oh. Y fue hasta tal punto que ya no había vuelta atrás y la empresa quebró. Imagínate, Néstor. Imagínate que te gastas todo tu presupuesto en I+D. Ahora que la gente dice, es que nunca hay presupuesto para I+D. Bueno, pues esta gente lo tenía casi todo en I+D y luego en stock para empezar a construirlos. Cuando habían terminado, todos los ingenieros, ya que había ahí de todo, todo estaba al punto ya para empezar a ponerlo en marcha y no tienen ni un duro. ¡Qué rabia! Ahí es donde dejamos el podcast y aquí es donde vamos a arrancar ahora. Muy bien. Lo que sucedió es que, bueno, para adelantar un poquito, por primera vez se leyó en un periódico España rescata algo. Y en este caso fue una empresa española la que salió al rescate de Dragon Data, ¿vale? Vamos a contaros cómo se sucede esto, ¿vale? En el 84, cuando todo estaba ya empezando a tambalearse, sí. Había una empresa en España que era Eurohard. Y esta empresa, fundada en Cáceres, lo que querían hacer era conseguir una licencia para distribuir dragones aquí en España. Entonces, empezaron a hacer una serie de contactos con Dragon Data para formalizar todo esto. Y Eurohard se componía de la unión de varias otras empresas. Estaba, por ejemplo, estaba la Sociedad para el Desarrollo de la Industria de Extremadura, que era SODIEX. Estaba el Instituto Nacional de Industria, el INI. Luego también había parte de la Diputación de Cáceres. Y luego había inversores, de los cuales uno de los mayoritarios era el presidente Eduardo Merigó, que este era, a su vez, en su día, portavoz de Visa España. Para que os hagáis una idea, la empresa no estaba creada por cuatro amigos. Era algo grande, ¿no? Sí. Era también muy versión española, de nos juntamos un montón de altos cargos y nos metemos aquí en una cosa que parece que tiene vistas de negocio, ¿no? Sí, y dinero de parte pública, dinero público, dinero privado. Aquí bueno, ya se complica un poco la cosa. Público. Sí. Bueno, pues esta empresa tenía el objetivo de vender los dragones en España. Pero esto era la punta del iceberg. En realidad, lo que ellos también querían hacer era distribuir el Dragon 64 entre administraciones públicas. También muy español, ¿no? Y luego, lo que querían hacer, sobre todo, por encima de todo eso, era algo que al principio lo guardaban un poco como un secreto, que no lo querían contar.
El secreto era que el presidente de Eurohard, Eduardo Merigó, ya había oído algo de que a Dragon Data no le estaba yendo demasiado bien las cosas. Entonces, realmente, la empresa también la creaba esta gente un poco con vistas a poder comprar la Dragon Data una vez que fuese a quebrar. Porque ellos ya veían que aquello estaba empezando a ir mal. Y les salió bastante bien, porque en un principio ellos entraban para conseguir una licencia, pero al final terminaban comprándolo todo. Compraron la empresa de Dragon Data por nada menos que 150 millones de pesetas por aquel entonces. Y para esto contaron con la ayuda de un crédito del Banco Exterior de España. Lo que hicieron fue instalarse una fábrica en el Casar de Cáceres, en Extremadura, utilizando para ello un antiguo almacén que tenían de pienso. No hicieron una fábrica de cero, sino que aprovecharon eso lo que tenían. No, es el Silicon Valley versión española. A mí me recuerda esto mucho a Chin. ¿Cómo se llama la película esta? Bueno, es igual. Es que me recuerda mucho a una película española esto, que ahora no me sale el nombre. Bueno, el tema es que, aparte de la fábrica, hicieron dos oficinas. Hicieron delegaciones, una en Madrid. Ese es el reto, adivinar qué película es. Vale. Bueno, hostia, si la adivinan, mira que sería para darle un premio, ¿eh? Sí. Porque con las pocas pistas que he dado. Hicieron dos delegaciones, una en Madrid y una en Barcelona. Y parte del personal se fue a Inglaterra para estudiar cómo hacer todo lo que era el traslado de la fábrica de allí para acá. Y parte de los que estaban ahí también se venían para acá. De los que estaban aquí, el señor Justo Álvarez, que era director de Ingeniería Industrial en Eurohard, se fue para allá un mes y medio para estudiar todo el tema del traslado. Y la gente que ya estaba en Dragon Data en ese momento, lo que hicieron fue fundar Touchmaster. Touchmaster era una empresa que se iba a encargar, entre otras cosas, de fabricar tabletas gráficas para distintos ordenadores, entre ellos también el ordenador Dragon. Algunos trabajadores que estaban allí en Dragon Data lo que hicieron también fue prepararlo todo para que aquí la cosa funcionase cuando se vinieran a España. Y hay una historia muy curiosa que he leído en un foro donde los trabajadores de Dragon Data explican con unos posts muy cortos cómo era la vida dentro de la empresa, sobre todo durante esos últimos días. Y hay un ingeniero que cuenta que cuando tenía que venir a España, en el primer traslado que hicieron, venía en un autobús y vio cómo se acercaban a aquella fábrica de pienso, y vio cómo su autobús pasaba por encima de un cable muy gordo, que resultaba ser el cable del tendido eléctrico de toda la fábrica. Entonces, claro, esa persona se preocupó tanto de ver que el autobús ponía en peligro a la empresa, que a partir de ese día le dijo: mira, a mí sabes qué, me dejas aquí antes, para que no tengas que pisar el cable, que ya iré yo andando cada día hasta la fábrica desde aquí. Para que os hagáis una idea de en qué condiciones estaba aquello. No quiere decir que estuviese en malas condiciones, pero realmente no estaba todo lo bien acondicionado que podemos imaginar que debería estar una fábrica de ordenadores. Lo imagino. Entonces, de repente, cuando esto está terminado, así, cuando esto está terminado, de repente nos encontramos que Eurohard, ¿qué pasa? Chin se ríe, porque creo que hablo demasiado cerca del micro, ¿sí? Y así, ahora sí se oye bien, vale. De repente ya tenemos todo lo que es el tinglao de Dragon Data en España. Y entonces lo que vamos a hacer es un poco ver qué tenemos, con qué nos hemos quedado, ¿no? En qué situación están las cosas, qué modelos tenemos, qué proyectos había abiertos allí. Y vamos a mirar un poco todo lo que hay y vamos a decidir cómo ahora nosotros desde Eurohard continuamos la fiesta. Entonces, pues nada, eso. Iba a comentar que en ese momento tenían el tema de los prototipos alfa y beta que se habían quedado ahí, sí, a punto en Inglaterra, exacto. Pero ellos deciden no continuar por esa línea, no continuar con esos prototipos, uh-huh, y dedicarse a lanzar un nuevo ordenador, un nuevo Dragon. Uh-huh. Que iba a ser, bueno, en primer lugar, continuaron con la fabricación del Dragon 3264. Eso fue lo primero de todo. Vale. Eso sí. Que ya estaba como aquello, como olvidado, pero porque ya estaban pensando en Dragon Data en su día, en sacar las dos nuevas versiones,
Pero ellos dices que dejan de... Claro, supongo que lo primero, algo había que hacer para seguir vendiendo, para seguir ingresando algo. Entonces, siguieron con la fabricación de los modelos de 3264, ¿vale? Uh-huh. Pero, claro, su objetivo, que al final fue el más claro, era la creación de un nuevo modelo, que tampoco iba a variar mucho del Dragon 64, que sería el Dragon 200. ¿El Dragon 200? Eso es. Vale. Ok. ¿Y cómo es el Dragon 200? El Dragon 200, sobre todo, varía en la carcasa. Es un diseño totalmente nuevo que se lo debemos a Ramón Benedito Graells. Uh-huh. Es un diseñador español que luego en el año 92 ganó uno de los primeros premios nacionales de diseño y que le dio un toque más moderno al ordenador. Para empezar... lo hizo un pelín más largo, más fondo, con el objetivo de poder colocar un monitor encima. Uh-huh. De la propia base del teclado en sí. Sí. Y estaba un poco inspirado en las tendencias de aquella época que llevaban un poco Apple, Olivetti e IBM. Que sea bonito. Exacto, exacto. Ese ordenador es el que tenemos precisamente hoy aquí delante, el Dragon 200. Que nos lo ha traído Xavier Borrull. Hombre, hoy en día tampoco nos parece muy distinto del otro modelo clásico de Dragon. Es que no lo es. Pero bueno, no, si te fijas, es un poco más estilizado, es más guay. Espera, un momento. Vamos a repasar, porque yo creo que esta gente lo está flipando, estos tíos. Puede ser. A ver, vamos a pensar una cosa. Pagan 150 millones de pesetas para comprar una empresa que tiene dos ordenadores que ya hemos dicho todo lo que tenían, que eran revolucionarios, que tenían hasta disco duro externo, que tenían de todo, ¿vale? Uh-huh. Compran esa empresa, que lo tiene todo terminado, pero que no tienen pasta para ponerlo en marcha, y se la traen aquí. Ahora que la tienen aquí, deciden descontinuar eso. Ya me dirás para qué ha servido todo el trabajo de esos pobres ingenieros. Y lo que hacen es coger el ordenador Dragon 64, que ya la gente ya ni lo quiere, porque ya hay otras cosas y eso ya es antiguo, y le cambian la carcasa. Y le cambian el nombre. Y en lugar de llamarse Dragón 64, se llama Dragón 200. Cuidado. Cuidado. Porque no es 65, es Dragón 200. Sí, sí, sí. Y solamente se diferencia en que ahora la carcasa la ha hecho un diseñador, que no sé quién es, pero de todos mis respetos a este señor, pero que la ha hecho un señor mucho más estilizado, la carcasa, que ahora puedes poner el monitor encima de la carcasa y te dejas un detalle importantísimo, y es que tiene un LED encendido. Cuidado. Hombre, eso está bien, ¿no? Néstor, ¿tú qué piensas de una maniobra de este tipo? ¿Dejas de lado algo revolucionario para volver a lo que ya tienes y le pones un LED y una carcasa bonita? Yo creo que fue una maniobra muy típica española. A ver, ¿qué es esto del alfabeta? ¿Qué lo han hecho los guiris? No, mira, yo me traigo a mi cuñado que es diseñador y nos va a hacer un diseño de puta madre, ¿eh? Y así aprovechamos lo que tenemos y lo seguimos vendiendo y ya está, ¿para qué complicarnos? Es como la burbuja del ladrillo, pero en aquel momento era de los 8 bits. A ver, yo te puedo... ¿No te parece que...? Mi opinión es que el tema de los prototipos del alfa y el beta es lo que pasa muchas veces, que hay momentos en los que se ven cosas adelantadas a su tiempo. Yo creo que en aquel momento debieron ver que aquello era una pasada, pero a ver quién iba a comprar eso y si realmente iba a ser útil a las empresas, que era donde iban destinados. Hoy en día todas las empresas utilizan ordenadores, pero en aquel momento no. Entonces, yo creo que en ese momento se plantearon eso. Esto realmente es una pasada, pero ¿a quién lo va a comprar? ¿Quién necesita un hijo? ¿No nos sale mucho más barato coger el dragón que ya hay hecho? Hacer lo nuestro, base Dragon 200, pero sin cambiar nada dentro. Lo que yo te he dicho, mentalidad española. ¿A que sí? Exacto. Sí. Eso debió ser. Vamos a leer un poquito lo que nos dice la gente, ¿vale? Muy bien. Mira, dice... Chisco dice que nos ve y nos oye perfectamente a 400K por segundo. Dice que el principio de lo que hemos grabado casi que mejor ni mencionarlo. Creo que tiene razón, J. Barros 3D nos saluda. Dice, hola, fue genial conoceros a David y a Emilio. Sois muy grandes, especialmente Emilio, icono de retroactivo. Está llamado. Bueno. Que me voy a poner rojo. Vas a tener que ir, Néstor. Yo quiero piropos de estos también. Draco nos saluda por el chat. Un saludo, Draco.
Es una pena que no puedas estar aquí en la mesa hoy, porque estamos aquí intentando hacer un esfuerzo por contar de alguna manera lo que vosotros habéis vivido y lo tenéis ya ahí en como parte de vuestro ADN, pero sí, hacemos lo que podemos. Está claro que tanto Xavier como José son los que más conocen de Dragón por aquí, por la isla, y es una pena que no hayan podido estar hoy aquí. Y Uato 1969 hace un recordatorio del pasado post, del pasado podcast, porque dice que en el podcast del barco de Battle, dice, cada vez que decíais barco de Battle, siempre me surgía la frase pensando que era el idioma de Klingon. Bueno, al menos nos decíamos el barco del señor Battle, que todavía eso ya era peor. Draco dice, el Alfa iba a seguir al mercado como dragón profesional. Ahí sí que se habría vendido. Hombre, es que si tenía modem, tenía servidor de archivos también, que no creo que no lo hemos dicho, disco duro externo, es que era la emoción. Pero, por ejemplo, también el QL tenía servidor de archivos, pero al final, en aquel momento, ¿quién lo compró? ¿Quién lo utilizó? ¿Qué empresas lo aprovecharon? Yo no tuve la suerte, no. Es que ese es el tema, hay que estar en la época. Bueno, tenemos a... con esto continuamos ya el podcast. Pero dice, J. Barros dice, me toco solo de escucharos. Yo no sé si alguien le ha hackeado la cuenta o si esto es verdad que ha dicho eso, ¿eh? Bueno, y Draco nos recuerda que además, ya no solamente el Dragón 200, porque cuidado, estamos... a ver. Si el Dragón 200 apenas tiene nada, ahora imagínate... que además tienen planes de hacer el Dragón 200E, de Enhanced, mejorado. Que aquí Draco nos dice que de mejorado lo que tenía es que te iba a tener la tecla Ñ. Wow. La tecla Ñ y 80 columnas. Wow. Eso, pero a ver, para empresas es importante, claro. Las 80 columnas. Si el futuro de España, si el futuro de la informática estuviese en manos de España, yo no... Vamos, bueno, es que... Estaríamos con el Spectrum 3000 ahora. El Spectrum 50.000, sí. Que lo único que tiene es que tiene salida de Euroconector. Ahí. Ya está. Eso sería todo. Exacto. Lo que tiene. Y tecla Ñ. Sí, bueno, ese sería el Spectrum 50.000E, que se pagaría aparte. Sí. En fin, vamos a seguir. ¿Os parece? Sí. Habíamos hablado del Dragón 100 también. ¿Sabéis que el Dragón 100 lo hemos comentado? No lo hemos comentado. El Dragón 100 era la misma maravilla que el Dragón 200, pero en lugar de... cambiarle la carcasa al 64, se la cambiaríamos al 32. Alguien tuvo la vergüenza suficiente como para frenar esa idea y no llegó a salir. Sí, porque ahí ya sacar ahora a esas alturas un ordenador de 32K... Bueno, la idea del Dragón 200 era tenerlo listos para Navidades del 84. Estábamos en el 84. Pero no llegó a tiempo. Lógicamente, hacer una carcasa nueva para un ordenador y ponerle un LED no era tan fácil. Entonces, tuvo que esperar un añito más para salir al mercado. Diariamente, esto lo he leído yo en una nota de prensa que sacaron en un periódico. Ahora, esto está muy bien de hablar cosas retro españolas, porque la mayoría de periódicos españoles tienen una hemeroteca y puedes tirar hacia atrás y ver la noticia en el 84 de cuando entrevistaban a Eurohard. Decía, en una entrevista de Eduardo Merigo, dice que estaban fabricando, en esa fábrica, estaban haciendo 500 unidades diarias. Está guay, o sea, son 500, sí, 500 ordenadores todos los días y tal, pero en este podcast estamos hablando de, por la misma época, otras empresas que hacían también ordenadores, y 500 ordenadores todos los días suena un poco ridículo, ¿no? Sí, se queda un poco... Y además el tío, no te lo pierdas, dice... Estamos haciendo 500 ordenadores diarios. En un año nos haremos convertido ya en el primer distribuidor de ordenadores de España. El segundo en el peor de los casos. ¿A que sí? Bueno, creo que... Néstor, hazle un masaje a tu micro mientras tanto, que creo que no funciona muy bien. Bueno, vámonos al año 85. Estamos en el 84. Vale, ahora sí. Bien, vámonos al 85. Ahora ya tenemos el Dragón 200, ¿vale? Se ha retrasado un poquito, pero es que las mejoras lo valen. Claro, tenemos una sí. Carcasa súper chula. Es verdad que es guapo, ¿eh? Pero, ¿a que sí? Es chulo. A mí me gusta más que el original. Ahí sí que este señor hizo, yo creo que un buen trabajo de diseño. Pero no puedes quedarte solamente en eso, en cambiar una carcasa, está claro. Hemos hablado también del Dragón 200E, que iba a tener la Ñ y 80 columnas, y también empezaban a seguir rumores de otro dragón, el Dragón 300.
¿Vale? Es Dragón que, 300, que son todos rumores, que, si el que, Dragón 100, que es el que nos contaba Draco por aquí, que este era para el mercado español, pero enfocado a empresas. Cuidado. Es que esto es súper típico. No, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer un enfocado a empresas, pero tío, tú sabes cuáles son las necesidades de una empresa. De repente vas a hacer un ordenador enfocado a empresas y me acabas de sacar al mercado una cosa que ya existe, que solamente tiene una carcasa más bonita. Y vas a hacer ahora un ordenador pensado para empresas. Tú sabes todos los problemas, en este momento todos los problemas que está teniendo Sinclair con el QL, y tú te crees que vas a hacer uno para empresas y esta gente se está matando ahí con todos los problemas que pudimos ver en aquel podcast. Sí. En fin, ahora volvemos un poco al formato español, ¿vale? Sale a concurso por la Consellería de Cultura de la Junta de Extremadura un concurso que se llama Suministro de Sistemas Informáticos a Centros Docentes. Guay. Por valor de 32 millones de pesetas. Guay. Esto, el objetivo de esto era montar aulas de informática en los centros de Extremadura. En el 84. Eso es. Vale. Bueno, pues esta gente lo gana. Yo no sé si de atribuirle algún mérito o no, porque viendo que casi son ellos mismos, ¿no? que la junta directiva. Es que, de nuevo, muy español. Es que no sé si atribuirle ningún mérito. Es que es muy raro. O sea, tú estas maniobras te las imaginas en el bar tomando una caña y una tapa. Mira, tú has ganado el concurso. Tengo 32.000. Ahora, esto son bromas nuestras, ¿eh? Tengo 32 millones de pesetas, tío. ¿Cómo lo podemos blanquear? ¿Por qué no hacemos? Tú tienes la empresa, ¿no? Sí, de ordenadores. Tú no tienes una empresa de ordenadores. Sí. Pues ¿por qué no hago yo el concurso? ¿Sabes? Claro, venga, tío. Venga, ya está. Vamos a ver. El camarero, una caña. Es que tiene que ser así esto. Es que siendo la acércate más, Néstor. Que siendo la propia Junta de Extremadura la que había invertido pasta en Eurohard, que saque un concurso y que lo gane Eurohard, o sea, es que... No. Todo muy limpio, ¿eh? No hay nada que sospechar. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco, entonces. Ganaron. Y fue un fracaso al mismo tiempo. Ah. ¿Y por qué? Pues esto es muy fuerte porque... Atención. No, es que no hay que reírse de lo que ocurrió en aquel momento, porque resulta que hoy en día, en la mayoría de los casos, ocurre exactamente lo mismo. Pues sí. Resulta que llevan mogollón de ordenadores a los colegios, pero que a los profesores no se les ha formado. Pero es que en aquella época es verdad que era peor porque la gente no tenía ordenador en su casa, con lo que menos todavía conocían las máquinas. Uh-huh. Así es que poco podían hacer con sus alumnos, con aquellos ordenadores, si no se les había formado adecuadamente. Claro. Es lo que pasó. Los ordenadores llegaron a los colegios, pero los profesores no sabían por dónde se habían sacado de la caja. Pero luego no sabían por dónde se encendían. Entonces estaban ahí guardados. Es lo que tiene. En un rincón. Sí. Es una pena. Muy español también. Es una pena. Tuvieron otra super idea. Luego se quejan de los nos quejamos de los chinos. Tuvieron otra super idea. Dijeron, ¿por qué no hacemos el mismo sistema que hizo que hicieron en Inglaterra con la BBC? Ajá. Vamos a ver si conseguimos que el dragón... nos lo compren de tal manera que podamos hacer algún tipo de programa televisivo con la excusa del ordenador. El propósito es súper súper interesante, ¿no? Que la gente joven aprenda el desde lo que es hasta utilizar un ordenador y programar y conocerlo como toca, ¿no? Que es lo que se hizo en Inglaterra con el BBC Micro. Exacto. Esa misma iniciativa es lo que ellos pensaron que podrían hacer aquí en España, ya que estamos ahora en España y todo esto, y en un principio lo querían hacer con Televisión Española. Exacto. Entonces, Eduardo Merigol, presidente de Eurohard, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que por aquel entonces era presidente de la Junta de Extremadura, se... ¡Chin con sus cosas! Esta broma la hizo alguien en Eurohard, seguro, tío. Es que son tan chapuceros que esta broma alguien la hacía ahí dentro. Es un anuncio retro, me voy a hacer otro podcast. Eso es un anuncio retro. ¿De qué año debía ser ese anuncio? Eso era mayonesa, ¿verdad? Tomamos la medicación. Exacto, esto era aceite Ibarra. Aceite Ibarra, no había mayonesa también de esto. También, luego sacaron la mayonesa, dice el año 87, 88, por ahí. 88, bueno, venga, pues entonces. El señor presidente Eurohard y el presidente de la Junta de Extremadura se van a ver a José María Calviño.
José María Calviño, que era el director de Televisión Española, vale, para explicarle pues lo que se había hecho en Inglaterra con el BBC Micro, uh-huh, y a ver qué le parecía lo de dar conocimiento a la informática a los españoles a través de Televisión Española. Y el señor Calviño pues no le gustó, básicamente. No lo terminó de ver. No. ¿Qué es que pasa aquí? Vamos a ver. Estamos hablando de unos señores llamados políticos que difícilmente saben lo que es un ordenador o encenderlo. Imagínate tú en el año 85. Básicamente eso es lo que pasó. Mire, ustedes venderán un ordenador. Eso que es lo que es. Me lo estoy imaginando así, más o menos. No hemos estado. A lo mejor estamos siendo muy malos. Ahora, sí. Yo creo que a lo mejor estamos siendo muy malos. Yo creo que pero sí. Nos estamos metiendo con nosotros mismos. Sí. Nos estamos metiendo con los españoles. Eso es muy español también. Entonces, mira, al menos nos tomamos esa licencia de ser un poco malos con nosotros mismos. Pero además, con los políticos siempre hay que ser malos. Claro. Pero bueno, es lo que pasó. Tampoco lo podemos adornar todo lo que queráis, pero en el fondo son las cosas que estaban pasando en ese momento. Sí. Sin embargo, otra cadena de televisión, por la razón que sea, al final dijo que sí que le parecía interesante, ¿no, Emilio? Sí, esa cadena era la Televisión Autonómica de Cataluña, la TV3, uh-huh, que crearon un programa que se llamaba Conecta el Micro, Pickle Start. A mí me suena el nombre. ¡Pickle Start! ¡Pickle Start! Pues ¡Pickle Start! Esa broma a lo mejor no la hicieron. Pues, pues también siguiendo la tendencia de ahorrar en costes y tal, y aprovechando un poco lo que ya había hecho, lo que hicieron, el formato de este programa se basaba en coger... Un momento, ¿has dicho ahorrando costes? No, no sí, puede ser. Recortes. No creo. Recortes. ¿En España? No creo. Yo, sí. Pero yo, la crisis es ahora, estamos hablando de 84, 84 era todo genial, todo el mundo quiere volver a los 80. Siempre hemos tenido recortes. No me digas. No, a ver, es que en aquella época recortar costes significaba esta parte de los costes van a la saca. En aquella época nada solo que ver con lo que pasa ahora. Bueno, entonces, ¿cómo recortas costes en un programa de televisión? Lo que hicieron fue que los 30 primeros minutos de cada programa estaban cogidos directamente del programa de la BBC. Ajá. Cosa que ya se hacía también con Barrio Sésamo, por ejemplo. Uh-huh. Es verdad. Y luego había 15 minutos adicionales de producción propia, en los que se sustituía el BBC Micro por el Dragón 200. No creo que no se llegó a comercializar la versión. Si es TV3 no hace falta la Ñ. Y la Ñ no hace falta. O sea, perfecto. No os riáis, aparte de que tenía Ñ, los cursores estaban todos a un lado. Ya, fíjate en el teclado, ¿ves que los cursores de arriba y abajo están a un lado? Izquierda y derecha están al otro lado. Pues ahí están igual, ¿eh? Ahí están juntos. Están igual, sería... debe ser lo de que comentas. A lo mejor. Que en 200 el teclado es exactamente el mismo en uno que en el otro. Claro, es que... No, en el E. En el E, aparte de que iba a tener Ñ, iba a tener los cursores concentrados en un solo lado. Uh-huh. Hombre, eso es un detalle. Bueno, perdona, que te he interrumpido. No lo he hecho nunca eso, en este podcast. Pues nos estuvo comentando antes Xavier Borrull, sí, el tema de los capítulos. A ver, Marce nos dice algo. Marce nos dice algo, pero no a tiene ver, micro. No tiene micro. Hola. Néstor, ¿se te oye? ¿Sí? ¿Me se oye? ¿Hola? Sí, ahora sí. Se ve ahora que antes habrás dicho algo, vale, y no se te ha oído. Vaya. Venga, entonces, decías, Emilio. Marce tiene el micro ya. Uy, qué miedo. Vamos a ver. Igual es que no me estaba acercando bastante. Cosas por el chat y eso. Sí, lo pues dinos. Poniendo en el Storyfy. Vale, okay. Lo estás viendo. Sí, si lo pones lo puedo ver. No, pero él dice el Storyfy. En el Storyfy yo tengo aquí todo y tengo aquí todo. Pregunta el señor Pablo Ibiris, si hay podcast este sábado. Hace dos días. Perdón, el Storyfy se ordena al revés, acabo de descubrir ahora. Así. Vale, no estoy seguro de si esto que estoy leyendo es de ahora. ¿Vosotros creéis que sí? El Alfa tenía pensado salir al mercado como Dragón profesional. Sí. Esto ya lo hemos leído. Esto no lo ha puesto Chin. Vale, si en un caso Chin, ¿tú puedes echarle un ojo al Storyfy si hay algo nuevo me lo añades? ¿Sí? Bien.
Ahí, dándole trabajo al pobre hombre. Venga. Vale. Entonces, el... Los capítulos estos, que sí. Es que antes sé que Xabier Borruita había estado contando, sí. Que esos capítulos de ese programa de la TV3 sí que los tienen allí, ¿verdad? En Televisión, sí, de Cataluña. Me ha comentado que ellos todavía lo tienen, pero que los derechos son de Eurohard. Entonces, una propuesta que hace Xabier Borruy es a ver si de alguna manera se podría aquello conseguir, ese material. Uh-huh. Pero para eso habría que mirar en qué estado se encuentran los derechos a día de hoy. O si hay alguna posibilidad de que Eurohard pudiese... ¿Eurohard aún existe, por cierto? No. Pero alguien habrá al cuidado de todo ese material. Y una propuesta de Xabier Borruy era mirar a ver en qué estado se encuentra. Uh-huh. Para ver qué acción habría que tomar. Estaría bien contactar, pues sí, con Televisión de Cataluña a ver qué nos dicen. Uh-huh. Estaría bien haberlo hecho antes. Y digo, venir aquí ahora con la cinta. Bueno, eso ya habría sido la bomba. Pero también da la casualidad que todos también somos un podcast español. Ah, exactamente. Entonces, nosotros se nos ocurren estas ideas. Mira, mientras hacemos el podcast. ¿Sabes qué? Ya sí, eso luego. Claro que sí, Néstor. Claro. Además, esta noche hacen un partidazo, creo. Sí, y toros también. A la vuelta hola, lo hacemos. Hola. Bueno, vamos a seguir. Ah, mira, Néstor, Marte, ¿puedes abrir la puerta de los estudios de Retroactivo Podcast? Vamos a seguir, ¿os parece? Porque junto con TV3 también entró en colaboración la Fundación La Caixa. Uh-huh. Y la Fundación La Caixa se encargó de, al mismo tiempo, preparar una especie de enciclopedia con unos tomos. Ajá. Unos 6 tomos en total, 5 o 6 tomos, me comentaba Xabier Borruy también, un poco con lo mismo, ¿no? O sea, lo que era la versión visual de TV3, ellos hacían una especie de algo similar, pero en papel. Hay en la página web de Zona de Prueba, si no me equivoco, hay bastantes fotografías de todo este material. Anda. Que se puede ver. Pues pondremos los enlaces en el post. Uh-huh. Ya sí, eso luego. Bueno, luego tuvimos otro concurso más. Aquí vamos de concurso en concurso porque estamos hablando ahora del formato español. Exactamente. Este otro concurso también pintaba muy bien porque en el fondo las iniciativas son buenas. Se llamaba Proyecto Atenea. Aquí se pretendía informatizar una vez más las escuelas públicas españolas. Otra vez, sí. Y para ello, lo que nos interesa a nosotros es que sea con ordenadores Dragón, ¿no? En el primer caso era a nivel de Extremadura, sí. Y en este caso este proyecto Atenea está promovido por el Ministerio de Educación directamente, con lo que es a nivel estatal. Mucho más grande que el anterior. Exacto. Vale, y había 2 candidatos para ganar este concurso. Ajá. Uh-huh. Eran 2 ordenadores, uno era el Dragon 200, que al mismo tiempo el Dragon 200 le iba a valer un poco de trampolín para llegar, sí, a todo el público español, y el otro ordenador era el Secoinsa FM7 de Fujitsu. También fabricado aquí en España. Uh-huh. Y que compartía tanto CPU como sistema operativo con el Dragon 200. Uh-huh. Los dos tenían la CPU Motorola y podían correr el OS9. Esto es muy importante y aquí sí que es verdad que fue bien pensado por parte de los promotores del concurso, de este proyecto de Atenea, y es que el OS9 sí que daba las características necesarias, como que fuera multiusuario y multitarea, para poder desempeñar el papel que hacía falta en las aulas. Uh-huh. De hecho, hay un periférico, un hardware fabricado por Eurohard, que era dedicado a la interconexión de hasta 24 clientes Dragon 200 con otro ordenador que sería el del profesor, que haría de servidor. Y se llegó a fabricar, y hay fotografías de esa base en la que se conectaban en red esos 24 ordenadores, aprovechando las características de este OS9 y el ordenador Dragon 200. Uh-huh. Mira, aquí nos dice Draco que el nombre que le querían poner al ordenador para TV era Dragon 200 TV. Wow. A lo mejor así los convencemos, ¿no? Te vieron pensar. Bueno, y si te ponemos Dragon 200 TV, que te he dicho que no. Bueno, pues nos vamos. ¿Esto qué es lo que es? Sí, sí.
Bueno, pues el problema de este concurso, Emilio, es que al final se no es que ganase uno o ganase otro, es que se canceló. Es que al final quedó en nada, otra vez. Otra vez quedó en nada. Lástima. Lástima sí. Porque al mismo tiempo este concurso, al cancelarse, casi que terminó cancelando también el concepto del Dragón 200. Sí. Porque ellos precisamente también lo querían para impulsarlo, y si no había concurso, pues tampoco... Les fallaba ese canal, ¿no?, para hacerlo llegar a la gente. Entonces se encontraron de repente con un ordenador que no sabían cómo colocarlo en las casas, que tenía poco software también, y esto dio pie a un pequeño problema, ¿no? Porque estamos viendo que después de soltar los 150 millones, eso sí, para eso han sido rápidos, después de eso no hemos hablado aquí todavía de ningún movimiento así bueno, ¿no? Que aquello haya hecho sonar la caja. De lo que llamamos se han forrado, ¿no? Sí. De eso no ha habido nada de todo eso todavía, ¿no? No. Pero claro, el tiempo pasa, los gastos sí, están ahí, y ahora nos empezamos a encontrar con problemas. Eurohard, con toda esta fiesta, que aquí no estamos riendo, pero ahí lo están pasando mal, llevan un montón de pérdidas acumuladas. Tantas que, una vez más, versión española, el señor Eduardo Merigó dimite. Ah. Y pasa a su cargo, pasa a tenerlo un representante de Sodiex, que estaba dentro de la empresa también. Sodiex, recordemos, era la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura. Se descubre, dentro de la empresa en ese momento, que tienen deudas con bancos por valor de 400 millones de pesetas. Toma, castaña. Ahí es nada. Ahora sí que hay que empezar a recortar cosas, Emilio. Así que nos cargamos la sede de Madrid, la quitamos, y en Barcelona no la quitamos, pero vamos a dejar solamente 34 personitas trabajando. Echamos a todos los demás. No sé cuántas había, ¿eh?, pero quedaron 34 personas ahí trabajando. Ahora lo que están intentando hacer es renegociar esa deuda para ver si nos dan alguna facilidad para pagar esos 400 millones de pesetas, nada menos, que se han acumulado ahí. Bueno, al final consiguen pagarla en 5 años, gracias a un aval que consiguen de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. Lo de consiguen pagarla en 5 años, no. Bueno, consiguen a pagar en 5 años. Exacto, consiguen un acuerdo para ir pagándola poco a poco. Eso es. Durante 5 años. 5 años más de margen les daban. Uh-huh. Y bueno, en vista de eso, que tienen ahí un poco de respiro, dicen, bueno, pues vamos a trazar un plan para ver si conseguimos darle la vuelta a esto, y que en ese plazo de 5 años nos vamos a tener una posición buena, incluso podemos empezar a pensar otra vez en beneficios, ¿no? Ya no en pagar deudas, sino ya empezar a cobrar. Al cabo de 5 años, pero estamos ahora en el 85. En el 85. 85. Uh-huh. 5 años después sería el 90. Uh-huh. El 90 habían cambiado mucho las cosas en informática. Pero mucho. Sí, sí. Bueno, y para no... No, que dice, en 90 ya estaba Telecinco con Teta 5 y ya... Con la Mamachicho y... Se perdió el interés con la informática. Sí, de verdad. O se encontró el filón. También puede ser. Se encontró para lo que las eran buenos. Las chicas tutti frutti. Bueno, no cerraron la puerta sin antes quejarse de la mala gestión de Eduardo Merigó, a la que ya no está. Nos quejamos de él. Vuelta al método español. Y bueno, durante todos esos años pasados. Y también dijeron un poquito que la culpa también era un poco de los gastos que tienen de... al exportar fuera. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. ¿La balanza comercial? Aranceles. Aranceles. Vale, le echaron un poco las culpas a los costes que tenía sacar los ordenadores de España. Es que nos han cogido manía, decía. El profesor me ha cogido manía. ¿Sabéis si realmente llegaron a vender a Sudamérica? No sé si llegaron a vender, pero su idea era vender tanto en España como fuera de España también. En concreto, el mercado sudamericano. En el 86 están a punto de lanzar el Dragón MSX. Y aquí voy a hacer una pausa, porque creo que no os hemos contado una parte de todo esto. Hemos dicho que sí, que ya en Dragon Data en su día estaban pensando la idea de aprovechar el MSX para hacer algo conjunto, ¿verdad? Sí, sí. Eso lo hemos dicho. Sí. Lo que no hemos dicho es que cuando Eurohard compra Dragon Data, por una parte se deshacen del alfa y el beta, pero por otra parte aquello del MSX tiene buena pinta y aquellos sí que lo cogen. Eso es una buena decisión. Lo que pasa que la lo que van a ¿qué vais a decir vosotros? No, pero lo que pasa que yo creo que la retrasaron demasiado, porque sí. Si en el año 84
sueltan en el mercado un MSX español, yo creo que lo peta. Pues sí, porque, pero en el 86 ya... Luego terminamos con cómo terminó lo del MSX, pero bueno, está claro que España realmente fue un mercado en el que funcionó el MSX, sí. No como otros mercados europeos en los que no significó nada. Aquí sí funcionó, y si hubiera habido desde el principio, desde el 84, un MSX español, yo creo que habría sido en ventas... números importantes y beneficios importantes. Yo pienso que sí. Bueno, pues aquello que es lo que no hayamos dicho, ¿no? Aquel proyecto para hacer un Dragon MSX en un principio compatible con los dos procesadores, un Z80, porque el MSX es de Z80 y el 9600 para que se fuese compatible con el del Dragon, aquello seguía cociéndose ahí. No lo hacían ellos directamente en España, sino que es un trabajo que para que se lo encargaron a Radofin en Hong Kong, que fue la misma empresa Radofin que la que hizo el ordenador Mattel Aquarius. Entonces aquello se estaba haciendo por ahí por el camino, y entonces ahora es donde estábamos ahora comentando que nos habíamos dejado esa parte. En la época esta de que todavía era General Electric la dueña de Dragon Data allí en Inglaterra, se dice que General Electric firmó un acuerdo con Microsoft de exclusividad para fabricar el MSX en Inglaterra, para que ninguna otra empresa pudiese fabricar MSX allí. Al final, curioso, tampoco se dice. Sí, se dice eso, y también se dice que en una feria que hubo allí en Inglaterra, uno de los portavoces salió para decir que el mercado en Inglaterra estaba bastante preocupado por la llegada del MSX, sobre todo porque el MSX era tecnología japonesa. Entonces, todas las empresas que había en Inglaterra en ese momento, que ya estaban asentadas y estaban funcionando bien con su propia tecnología, el hecho de abrirse al mercado de MSX, de la noche a la mañana calculaban que, de repente, en los hogares en Inglaterra, del 30 al 35% pasarían a estar ya con tecnología japonesa dentro de la casa. Y entonces a muchas empresas no les interesaba abrirse al mercado japonés. Y fue una pequeña barrera de entrada para el MSX que... No sé si al final fue esta la que hizo que no triunfase en Inglaterra, como en otros, pero sí que se comentó esa preocupación por parte de las empresas que desarrollaban tecnología en Inglaterra. Bueno, pues entonces estamos en 86, ¿vale? Ya ahora están a punto de lanzar ya el Dragon en MSX. Vamos a leer un comentario que tengo aquí, a ver, que nos dice Draco. Dice, tenían pensado un ordenador con doble procesador. Exacto, el Motorola 6809... y el Z80, para que fuese compatible. Exacto, Draco. Si alguien más nos quiere decir cosas como Draco, ahora que le estamos leyendo, solo tienes que poner el hashtag RetroactivoPodcast en Twitter, y así lo podemos ver y también lo leemos aquí, ahora que nos quieras decir. Bueno, pues decíamos esto. En el 86 están a punto de lanzar el Dragon MSX, pero las cosas siguen yéndoles mal a ellos. Así que terminan por cerrar la empresa de Barcelona también, ahí donde había 34 trabajadores, también los terminan de echar, y ya tampoco tenemos nada en Barcelona, no tenemos nada en Madrid, solo tenemos la fábrica, ¿vale? Y hacen ya, ahora que ya les queda poco para terminar el Dragón, hacen ya una primera presentación. Como sabéis, esto lo hemos visto en otros podcasts también, cuando estás a punto de lanzar el ordenador, aunque todavía no lo tienes, pero ya vas a los medios hay sí. Que enseñarlo. A los de Sinclair les encantaba con el QL, ir corriendo a los medios a decir que lo teníamos listos, y luego tienen que ir a la fábrica a fabricar lo que habían vendido. Lo que habían vendido de palabra. Bueno, pues entonces... decidieron en ese momento que no, que al final solamente sería compatible con MSX. Se llamaría Dragon MSX y no sería qué compatible original con el Dragon. Pero se llamaría Dragon MSX. Está bien eso. Al poco tiempo, en el mismo año, en 86, se descubre que Eurohard tiene cheques sin fondo por valor de 300 millones de pesetas. Aparte de esa deuda que tenemos que ir pagándola en 5 años, ahora resulta que alguien ha visto por ahí, ha mirado en el cajón, que no se, ya le dijimos que no viese ese cajón, y ha encontrado cheques sin fondo por valor de 300 millones de pesetas. Esto lo que hace es que provoca una auditoría dentro de la empresa,
y se descubre otro cajón. Dentro de ese cajón había otro cajón. Y en ese otro cajón también había una deuda con bancos de 900 millones de pesetas. O sea, yo ya no... A ver, tenemos 500 millones por un lado. Tenemos los 300 millones del cajón 1. Tenemos 900 de otro cajón. Yo no sé sumar tantos y 50 millones. Minutos consumidos. Ya nos queda poco para terminar. Entonces, ¿pero en qué gastaron tanta pasta? Porque al final... no sé. ¿Mariscadas? Es que no me cuadra, no cuadra. Estos son cosas venga, que no pare la fiesta. Bueno, entonces lo que se hace es que Rodríguez Ibarra en ese momento culpa de todos los problemas a los que había antes sentados en su silla de jefes. Por supuesto. Dicen que, bueno, que es que ellos, ¿cómo iban a sospechar, no? De la mala gestión de los que estaban antes aquí. Al final, todo termina en una suspensión de pagos. La empresa termina por cancelar todos los proyectos que tenían abiertos. Los proveedores llegan como buitres y se quedan con los pocos activos que había por ahí dentro. Y en el 87 se cierra la planta de fabricación de Cáceres. A partir de ahora el autocar ya puede seguir recto y pasar por encima del cable, que ya da igual. Según un trabajador que había en esa empresa en aquel momento, dicen que algunos de los empleados se vieron de la noche a la mañana como inversores de la empresa. No sabe de qué manera les habían hecho todos partícipes y todos tenían participaciones de la empresa. Era una manera de pagarles, no te puedo dar pasta, pero mira, toma un 1% de una empresa que ha quebrado, algo así. Qué bien, qué ilusión. Eran para revolver. Que fueran partícipes si no lo sabían. Otro rumor que hay por ahí es que de repente un día apareció por ahí al lado un todoterreno así de lujo, que era una especie de pago a cuenta a algún político que también quería su parte de todo eso. En fin, que la cosa terminó muy mal, hasta que en 88 el juzgado de instrucción número 2 de Cáceres declaró en quiebra legal a Eurohard, y con eso se acabó la historia, la carrera en la fabricación de ordenadores españoles en este país. Eso significa que el MSX de Dragón se quedó en nada, no se llegó a vender nunca, pero sí que se fabricó y hubo algunos prototipos. Se dice que se fabricaron unas 100 unidades. Sí. Andarán. Pues mira, ahora te contamos. La única unidad que se ha visto, y de la que hay fotografías, es una de David Gisbert, que con el nick Tromax, y que presentó en la Madrid SX del año 2001, que es la Madrid SX en lo que ahora es la Retro Madrid. Igual yo estaba. Pues vete a saber, ya podría ser. Pues allí en uno de los stands se podía ver el prototipo número 37 de este Dragon MSX completamente fabricado. Pero no hay constancia de que nadie haya visto ningún otro. ¿Os imagináis lo que es tener un ordenador de este tipo y saber que nadie más lo tiene? Impagable. ¿En el mundo? Impagable. Pero un momento. A mí es que me da igual. Bueno, no voy a decir que me da igual. Es guay. Es guay, tío. Es guay. Mola tener mucho, un ordenador que se llama Dragon MSX, que al final es un MSX porque ya no es compatible con el Dragon, es guay. ¿Y nadie más lo tiene? Es guay. Sí, por el hecho de que es una cosa que nadie más tiene, es guay. Pero que digas, es una... Es... Sí, no hicieron juegos, pero indirectamente tenías todos los que ya había para MSX. Hagamos las cosas bien. Hacemos un concurso público para hacer juegos y yo te lo asigno y te doy el dinero. Bueno, vamos a ir terminando. Ese es el triste final del Dragón. Es una pena que todo haya terminado así. Yo no sé si España volverá a vivir otra oportunidad como esta, si mañana va a quebrar Sony y la va a comprar una empresa española y va a sacar la España, PlayStation 6, pero... Despierta, España misma está en quiebra. ¿Y ¿qué es, esperas? ¿Cuándo ha sido eso, ahora? Pues desde hace un añito estamos así. Hace un añito, vaya. ¿En qué mundo vives? Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece a ti, Emilio, toda esta historia? ¿Cómo termina todo esto? Con lo bien que empezó con un acuerdo con Motorola, con un procesador que era capaz de multiplicar, con el acuerdo con Microsoft, con lo bien que arrancaba la cosa, que tuvieron más demanda de la que podían atender y la empresa no se podía cerrar ni de noche, tenía que haber siempre 24 horas gente en la cadena de montaje. Con lo bien que empezó todo, al final
los primeros errores, que fueron los de no hemos previsto tanta inversión y aunque la gente los compra no tenemos pasta para dárselos. Eso me parece bastante increíble, estar fabricando a tope y no tener dinero. Claro, porque todo lo que tú tienes que gastar previo a la fabricación, pues es claro. lo que a ellos les hacía ponerse ahí en un aprieto. Pues bueno, yo aquí lo que veo es que al final el error de Eurohard fue lo que comentábamos antes, no sacar antes al mercado el modelo compatible MSX. Y luego el final de la historia, pues es, vamos a decir, como que el salto a los 16 bits a España le sentó bastante mal. Sí, en general. Con sí. lo que, tanto software como en hardware. Entonces, a aquellas alturas, ¿qué ibas a hacer con una máquina de este tipo si querías hacer algo serio en el mercado? Claro. Sobre todo en el mercado profesional, pues poco ibas a conseguir. Bueno, vamos a aprovechar que hemos terminado para contaros que dentro de una semana aproximadamente nos vamos a marchar parte del equipo a Japón y vamos a estar 2 meses por allí, pero esto no va a comprometer el podcast porque vamos a seguir haciéndolo, pero lo vamos a hacer de una manera un poco distinta. Vamos a utilizar Google Hangout o alguna otra tecnología, ya veremos cuál, pero la idea es que por una parte nosotros desde Japón y por otra parte el resto del equipo desde España coincidamos y hagamos el podcast juntos con webcams, etcétera, etcétera. Es muy probable que no sea en directo, pero es muy probable que así como resulte la grabación también la podamos colgar sin requerir mucha más edición porque no habrá nada que editar en ese caso, en el caso de que utilicemos Google Hangout, que además tiene la particularidad que cuando terminas se sube automáticamente a YouTube, creo, o algo así. Así que mientras tanto, adelantaros que aunque estemos en Japón, todo sigue igual y que hay un proyecto que este lo lleva principalmente David Caldés, que es otro compañero aquí del equipo, que se llama Retroactivo TV. Y nos ha dicho que, a pesar de que no podía venir aquí hoy a compartir esa mesa con nosotros, que nos hagamos eco de este proyecto porque estad muy atentos a la cuenta de Twitter de Retroactivos porque en unos días es posible que ya se cuelgue el primer episodio. Algunos de los que estamos aquí hemos participado en este Retroactivo TV. En conjunto yo no lo conozco entero todavía. Tengo muchas ganas también de ver qué va a ser interesante. Qué está tramando por ahí David Caldés con todo esto. Así que nos volvemos a ver dentro de un mes, no en esta mesa, pero sí por la misma pantalla por la que nos ves cada mes. ¡Adiós! Hasta luego.